más sabiduría en una copa de vino que en todos los libros. Luis Pasteur. El vino es poesía embotellada. Sí, sí, sí. Robert Louis Stevenson. Sí, probando, sí. El vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza. Séneca. El vino siembra poesía en los corazones. Dante Alighieri. In vino veritas, Plinio el Viejo. Un buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Ey, sí, Federico Fellini. A la paz de Dios, hermanos. Que el vino, la poesía y San Andrés estén con todos vosotros. Sed bienvenidos a la cata de vino nuevo y anochecer poético. Cumplimos hoy 49 años de culto al binomio vino-poesía. No hay, hasta donde el Trascacho conoce, ceremonia ni fiesta de tanta tradición. En honor al vino nuevo de nuestra tierra. Hoy es cuando la sabiduría popular dice que el fruto de la viña ha completado el ciclo de su transformación en vino. Nos cumple dar la bienvenida y rendir honores al néctar que da vida, salud y sustento a nuestro pueblo. Para esa función hemos querido contar con alguien muy, muy, muy especial. Con una alquimista de la palabra, una ludópata de la gramática, una palabrarista, como ella misma gusta de autodefinirse. Rosa Peñasco va a ser esta noche la exaltadora del vino nuevo y la poesía, desde la perspectiva del humor manchego que ella misma nos descubrirá con todo detalle. Nuestro saludo especial para los poetas, los ganadores de la 49 Premio de Poesía del Trascacho, a Ernesto Meléndez Bravo, de México, a Juan Seco del Cacho, de Madrid, a Julia San Miguel Marcos, de Riberas, Vacia Madrid. A Miguel Ángel Bernau Burrieza, de Tomelloso. Y a Leandro Gago, de Turín, Italia. Aprovechamos para deciros que este acto, desde las 8 menos 5, se está retransmitiendo vía streaming, bueno, pues evidentemente por internet, a todo el mundo. Podéis, a través de vuestros móviles, avisar a quien gustéis, a quien queráis, de que en la página web www.cd0.com, www.cd0.com, pueden asistir en directo y en tiempo real a esta cata del vino nuevo. Así que os invitamos a que compartáis este enlace a partir de este momento. La noche promete. No vamos a dilatar más el comienzo. La escritora Rosa Peñasco, profesora universitaria y doctora en Derecho, es autora de novelas, ensayos, poesía y guiones. Su obra ha sido publicada por editoriales de primer nivel, de primer orden, y ha encontrado espacio en publicaciones como el rotativo británico The Times, que dedicó un reportaje a la copla Sabe de Leyes. Libro en el que Rosa Peñasco realiza todo un catálogo de las figuras jurídicas y penales contenidas en las letras de las coplas españolas más populares. Otros títulos son Doctor Líbido Supongo, La Sumisa Insumisa, Ángeles en el Laberinto o la autobiografía Mi Madre Niña, Un Viaje en el Corazón desde el Corazón del Alzheimer. Ha firmado ensayos como Moving en la Universidad, La Ascensión y el Cambio Climático y Dimensiones Éticas y Jurídicas de la Experimentación Genética. Es también autora de poesía infantil y de guiones para cine, televisión y radio. Querida Rosa, este escenario es todo tuyo. Y desde aquí, expedimos tu licencia para exaltar. Buenas noches, queridos paisanos y amigos, qué gustito estar aquí, aunque tengan mi gusanillo. Amigos del Trascacho, ¿vale? Muchas gracias por esta presentación. No andéis muy trascachaos, como decimos por aquí, ¿eh?
porque tengo que hablar muy seriamente con vosotros, pero si me permitís, antes voy a contar a todos de qué he preferido hablar y por qué, ¿vale? Si os parece. Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Decía Heráclito hace un montón de siglos que esto es un caos, pero dentro del caos hay un orden. A mí me gusta más explicarlo a lo manchego. Me lo pego así. A mí me gusta más explicarlo a lo manchego. Y os digo a lo manchego que el universo la lía parda, pero luego no da punta sin hilo. ¿Y por qué os digo esto? Vamos a ver. Qué casualidad que el año que me llama el trascacho para venir aquí, que no te pasa todos los días, es también el aniversario de mi novela favorita, 100 años de soledad, que la habré leído yo no sé las veces, ¿vale? ¿Recordáis aquella aldea perdida en el corazón del Caribe? ¿Recordáis Macondo? ¿Qué pasaba en los habitantes de Macondo? Pues que ellos estaban en su día a día con sus cosas, su respirar, su fluir, y creían que lo que les estaba pasando era normal, pero no era normal. No es normal que Remedio la Bella, por muy bellas que fuera la muchacha, saliera a tender la ropa y terminara levitando. Esto no es normal, estamos de acuerdo, ¿no? Pero los habitantes de Macondo, como estaban ahí, en esa especie de olla en mitad del Caribe, no tenían medio de contrastar lo que era normal de lo que no era. Solamente una vez al año llegaba el gitano Melquíades con las dentaduras postizas, con los imanes, y ya tenían otro punto de referencia. O solamente cuando una panda de aguerridos cruzaba la ciénaga y salía de Macondo, entonces se daban cuenta que lo que allí pasaba efectivamente no era normal. Fijaos, desde mis primeros libros, con todo un amor y un respeto enorme, vengo diciendo que La Mancha es un punto cómico cósmico, os lo prometo, y que lo que aquí ocurre no es normal. Por eso he titulado esta conferencia, ¿vale?, El humor y el surrealismo en La Mancha, o el lugar en donde lo normal es lo no normal. Voy a decir que para mí surrealismo no es... Para mí, esto es surrealismo, ¿veis? Esto es surrealismo. Bueno, para mí surrealismo no es el movimiento surrealista ortodoxo, por ejemplo, con los maravillosos relojes derretidos de Dalí. Yo con el surrealismo hago otro juego de palabras, y el surrealismo es el realismo del sur. ¿Y dónde estamos, amigos? Muy abajo. Lo que ocurre aquí es real, pero lo que ocurre aquí no es normal, y como hablo mucho lo tengo que demostrar, ¿vale? Señoras y señores, no tenemos nada que envidiarle a Macondo. Aquí también hay levitaciones, ¿sí? A lo manchego, pero hay levitaciones. A ver, Rosa, ¿hay levitaciones? Pues sí, yo os pongo un ejemplo. No voy a leer porque se pierde mucho glamour, pero tengo aquí la esta. A ver, resulta que, fijaos, hace años un grupo de amigos estamos ahorrando para hacer un viaje soñado a África. Un año no lo conseguimos, no hemos ahorrado, el segundo tampoco, el tercero por fin, vamos, ¿vale? A la vuelta, imaginaos el cuerpo, el jet lag, el contraste, todo. En el avión yo estoy deseando coger el periódico para ver qué ha pasado en el mundo, porque estoy desconectada del mundo, ¿vale? ¿Y qué creéis que me encuentro en la portada del País? Estados Unidos, Rusia, algún ataque nuclear, un terremoto, un maremoto, la burbuja, el cambio climático. No, señores. Titular del País: La Mancha abre las carnes. Con ese cuerpo que yo traía, La Mancha abre las carnes, hago pum. ¿Qué han hecho ahora? Dios mío. Verá, pues fijaos, resulta que un señor, por cierto, yo soy agente 007, licencia para exaltar. Quiere decir que si exagero un poco, ¿vale? Oficialmente el trascacho me ha llamado para esto. Bueno, pues resulta que un señor de ahí, de por Almagro, decide hacerse un pozo, como muchos, pero lo quiere hacer ilegal por el asunto del dinero, como algunos, ¿vale? Y el hombre coge el azadón, tacatá, tacatá, ¿se encuentra el pozo? No, un hilillo de agua. Ya se enfada, coge la azada y hace cataplaf. ¿Y da con el agua? No, da con una veta de gas. ¿Qué hace que con la veta de gas con el agua que le sale un pozo? No, le sale un géiser. Un géiser del diámetro de la mesa camilla de las abuelas. Que las abuelas eran muy suyas y se juntaban después de comer 12 o 14 a bordar. Imaginaos el diámetro. Y de una altura de 4 o 5 pisos en el mismo edificio. Y ahora os pido empatía, poneros en el lugar de ese pobre hombre. Porque a Dios que vivimos en los Cárpatos. Y podía el hombre disimular la hazaña. Ahí en mitad la estepa al géiser.
¿vale? Y antes de darle el ataque cardíaco, que el hombre está a punto, mira a un lado, mira a otro, a ver cómo tapa la fechoría, y este aquí que lo encuentra, su tractor, ¿vale? Se sube en el tractor, vence la corriente de agua, planta el tractor encima, se baja deprisa y cuando el pobre hombre ve que el tractor levita, es cuando de verdad le da el ataque cardíaco, que luego tuvo final feliz. ¿Veis cómo hay levitaciones en La Mancha? No tenemos nada que envidiarle a Macondo, ¿vale? Pero nada. ¿Qué problema tenemos? Que no nos damos cuenta de cómo somos. ¿Sabéis cómo somos? Excesivos, barrocos, hasta la extenuación. Atenerse a otras comunidades autónomas que tendrán sus especialidades. Yo no me meto ni con el caganet, ni con el cocido, ni con el gazpacho. Lo nuestro es el delirio, y el delirio por exceso. Pero no nos damos cuenta, tienen que venir de fuera, como en Macondo, a decirnos lo que está ocurriendo aquí. ¿Ejemplos? Muchos. Pensad en amigos que vienen de fuera. A mí se me ocurren unos cuantos. Pues, por ejemplo, a las 2 de la mañana te llevas a los amigos, no cantas Asturias porque estás en La Mancha, ¿vale? Pero claro, uno de ellos sorprendido dice, ¿qué pasa? Es que aquí no hay guardias. Le decimos, claro. Dice, ¿y dónde están? Digo, hombre, bebiendo. Dice, ¿y Alcohólicos Anónimos? Y contesta uno de aquí, pero sin ganas de hacer gracia, le salió normal. Hombre, claro, pero ya nos conocemos todos. Que no sabemos lo que ocurre aquí, el exceso. Por lo alto y por lo bajo. ¿Vosotros creéis que es normal, fuera de broma, que en la misma calle de un pueblecito de La Mancha precioso como Villanueva de los Infantes, yo cada vez que lo pienso se me pone el vello de punta, esa calle la transitó Lope de Vega, Quevedo y Cervantes? Esto no es normal, por exceso. ¿Pero creéis que es normal, por el amor de Dios, Campo de Cristana, que no me extraña que digan que Superman es de ahí porque ni fue la cristanita, ¿vale? Que haya una fila de autobuses de japoneses que vienen las criaturas desde el otro lado a ver cosas de Cervantes y del Quijote y de Sancho, y cuando abren el museo de ese sublime inmueble del siglo XVI, en vez de cosas de Cervantes y de Sancho, se encuentran los pelucones de Sara Montiel. Es que esto no es normal. El último cuplé, las lentejuelas y hasta las pestañas postizas. Pero si esto solo lo podemos hacer los manchegos. Es que resulta que viene gente aposta a ver el Museo de Gregorio Prieto, porque él fue el fantástico autor que hizo el primer retrato de Lorca, y se encuentran con los maravillosos collages que me apasionan. Pero esto solo lo puede hacer un manchego. Por eso, si nos ven en streaming o como se diga, que se abstengan los demás. Porque solo Gregorio puede poner, con armonía delirante o con delirio armónico, en el mismo espacio, señoras y señores, y conviviendo fenomenal, la Virgen de Consolación con los labios de Brigitte Bardot, el culo de un marinero y el tapete de ganchillo de la abuela. Señoras y señores, ¿me decís? Prometo que es agua, lo han puesto aquí porque queda más fino, pero solo me faltaba, ¿vale? Entonces, claro, todo esto, esto que os digo, de que el universo la lía parda, pero no da punta sin hilo, y el año de Macondo y todo esto, digo, tengo que ver cómo somos de verdad, analizar nuestro sentido del humor, ¿vale? Que conste que lo dejo en abierto, esto me ha salido tan del alma que se ha hecho un ensayo solo, me he reído mucho. Entonces, si a alguien se le ocurre algo, por favor que me lo haga saber, porque lo completaríamos mucho mejor. Yo voy a contar lo que he adivinado, hasta dónde he llegado, ¿vale? Bueno, a ver, ¿cómo es nuestro sentido del humor? Más fácil es cómo no es. ¿A que no es el andaluz de Pisa Arsa, la folclórica, el toro, la sevillana? ¿A que no tiene nada que ver? No tiene nada que ver uno que a mí me desquicia especialmente, que es el humor gallego, no por nada, pobrecillos. Me cae muy bien, pero a veces me dan ganas de zarandearlos, a ver si se le sale la sangre, porque empiezan. Es que Galicia, condenada al chapapote, los narcos y ahora también los incendios. O sea, me dan ganas de sal, venga, grita. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con Mr. Bean o el humor inglés. ¿Cómo es el humor manchego? La palabra que yo le he puesto es delirante. El delirio es nuestro. Delirio es nuestro. Pero ¿de dónde viene el delirio? Atención, que esto es muy serio.
¿Recordáis aquello del Kinder sorpresa? ¿Vale? Pues nuestro sentido del humor, imaginaos como un Kinder sorpresa, envuelto con papel de delirio, pero dentro, wow. Lo que hay debajo, debajo del debajo, es un drama a que flipamos. Lo que hay debajo es un drama, en el caso del tractor, la ilegalidad. El drama puede ser de un calibre pequeño, ¿veis cuánto me duelen los riñones cuando vendimio? ¿Vale? A un calibre enorme, que es la muerte. Pero debajo hay un drama. ¿Qué ocurre? Que aquí es donde entran los manchegos. Que trascendemos el drama con un gran ejercicio de inteligencia emocional. Hacemos puenting, ¿vale? Pero ¿cómo hacemos? Que aquí viene el exceso, atención, del Sancho al Quijote, del Quijote al Sancho, de la tierra al cielo, del cielo a la tierra. Y entonces eso es lo que pasa, que lo mismo tienes el inmueble del siglo XVI con las pelucas de Sara Montiel, todo junto, el culo del marinero con la Virgen de Consolación, ahí lo tenemos, Sancho, Quijote, la tierra, el aire. Así, con estos dos extremos, puenteamos los dramas. No se nos ha ocurrido otra cosa, pero así es. Y esto nos convierte en excesivos, en barrocos. Tanto, 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 que no hay quien lo aguante y al final es un delirio. No sé si me explico. Mejor pongo un ejemplo típico ya viendo esto que os acabo de contar. Imaginaos, hace 40 o 50 años, por cierto, todos los ejemplos que traigo son reales, ¿eh? No, no, que esto es real. Hace 40 o 50 años una señora decide suicidarse. ¿Es gracioso a que no? Es un drama. Y decide tirarse a un pozo. Súper drama. Y se tira y no muere en el acto. Dramón, requete dramón, ¿vale? Pero es que como no muere en el acto, ¿qué hace la pobre mujer para trascender ese estado terrible? De que no está ni aquí ni allí. Señora, ¿qué parte del carpe diem no hemos entendido? Dedíquese usted a expirar. ¿No? Quédese tranquila en su tránsito. Pues no. La señora, de repente, con un hilillo de voz, que el pozo lo aumenta con el eco, ¿vale? Dice, hay un hueso de jamón en la cocina, Ina, Ina. Haced un sopicaldo para los vecinos, Inos, Inos. Si usted está expirando, ¿qué le importa lo que luego le den a los vecinos cuando usted ya se haya ido? ¿Veis que el barroquismo? ¿Y de qué os reís? Porque no os habéis reído cuando he dicho lo del pozo. Os habéis reído del kinder, del conjunto, que lo voy a repetir. Un drama, puenteamos el drama, como todos, cada uno lo hace a su manera, pero los mancheros lo trascendemos con el puenting Sancho Quijote, tierra, aire, ¿ves? Expira y hueso de jamón. Esto no hay quien lo coja. Solo lo coge con una gracia infinita Almodóvar, que también asesina con el hueso de jamón. El codillo da mucho juego, por lo que veo. ¿Vale? Asesina con el codillo y luego está tapando con eso un maltrato y un horror de vida. ¿En qué he hecho yo para merecer esto? Y una vez que nos hemos elevado a ese punto, el barroquismo es de tal nivel que no hay quien lo aguante y se convierte en delirio. ¿Estáis de acuerdo? Si no, me completáis. Y yo pensaba, digo, pero vamos a ver, ¿y por qué seremos así de raros? ¿Por qué, por qué, por qué? A ver, y yo vengo a darle el tarro, se me han ocurrido varias causas. Repito que si tenéis más, me las hagáis saber, por favor. He pensado en el vino, desde luego, porque es que el vino, existe el humor de la mala uva. O sea, una causa tiene que ser el vino. Y además, un humor muy delirante acaba con una especie de delirium tremens. El vino está, ¿vale? He pensado también en la llanura, dice... Los manchegos son muy llanos, pues ¿cómo queréis que sepa que seamos? Que esto no son los Alpes. Que yo encima soy miope, me viene un atardecer con un sol de esos naranjas y a veces me creo que estoy en un capítulo del Rey León. ¡Mola! Pero es que otro día viene la luz de otra manera, digo, pues fíjate cómo atardece en el mar. Pero en el Mar Rojo, encima, y sin pagar viaje. ¡Madre mía! Porque aquí la tierra es roja, porque tiene hierro. Y el hierro en la tabla de los elementos es fe. Aquí hay más moral que el alcoyano. Fe. Y en un último extremo, pues claro, ¿cómo no voy a pensar en Sanchos y Quijotes? Si ya lo dijo Cervantes con magistralidad. Pero yo no sé si os pasa que aquí estamos divididos. La mitad de la población
como dice un buen amigo poeta, que es Tomás, es algo así, está inspirada y la otra mitad está borracha. Que no hay término medio entre los Sanchos y los Quijotes. Pero no nos llevamos mal, al revés. Convivimos como el Botón y el Ojal, fenomenal. Yo a mis amigos Sanchos les regalo libros y ellos me regalan queso. Y nos estamos tan contentos. Y los diálogos entre Sanchos y Quijotes son para desternillarse. Pues yo tengo un amigo al que adoro, que es Santi, súper Sancho, tan Sancho que le digo Santi Panza, ¿vale? Y entonces, en uno de nuestros diálogos delirantes, estábamos los dos horas callados, y ya le digo, está muy mohino, ¿eh? ¿En qué estás pensando? Respuesta, es que no sé si tengo que sacar ya el queso en aceite de la orza de barro o todavía no. Y hago, pero bueno, un momento. Vale. Y yo digo, lo miro, se me ponen antenas de abeja maya, que llevas dos horas en el cerebro con esto. Sí, sí. Pues yo no me río de él, porque es que luego me dice a mí, y tú también estabas callada, ¿qué pensabas? Digo, joder, yo estaba pensando que hubiera sido de Cervantes si hubiera tenido Twitter. ¿Tú crees que en un lugar de La Mancha sería trending topic? Total que claro, uno al otro, nos miramos, nos reímos, nos complementamos, los Sanchos y Quijotes, nos aportamos, nos necesitamos, pero somos muy distintos. Unos conectan con la tierra, otros conectan con los aires, pero así, y esto está en nuestro sentido del humor. Finalmente, yo ya no sabía la causa de por qué somos así de raros, rarísimos. Digo, a ver si los molinos tienen algo que ver en esto. Porque al fin y al cabo las aspas son multiplicaciones. Digo, a ver si es que el signo de multiplicar le está dando a todo esto un carácter exponencial. Y yo no me da cuenta. Pero las aspas también son X y las X son muy suyas. Yo con el misterio de la X no voy a entrar. Total que estas son las causas que me han salido de por qué somos así. Pero estaba abierta a algunas más. Y ya una vez que he visto cómo es el humor, por qué somos así, pues entonces me han salido 20 tipos de humor manchego. Y una conclusión inesperada, que espero que disfrutéis. Pero si recordáis, al principio yo dejaba el trascacho ahí trascachado, ¿sí o no? Y es de muy mala educación, además que es que no, yo necesito decirle a ellos cosas que siento y además pues ya hago un impasse en esto del humor, pero yo ahora vuelvo, ¿vale? Bueno, a ver, ¿cómo le digo yo al surrealistas. Entonces yo en términos del poema del surrealismo, ya que la conferencia va por aquí, que es la película de cuerda, parece que no es poco, yo le quiero decir al trascacho que todos somos contingentes, pero ellos son necesarios. Porque ellos hacen algo muy grande en este pueblo, todos los reconocimientos que les puedan hacer me van a parecer poco, ¿vale? Y bueno, también tengo necesidad de poner la cosa de las chicas un poco elevado, porque ha habido pocas, y exaltar el vino, no quiero caer en el fritismo de Manolo Escobar, de viva el vino y las mujeres, tanto no, pero sí quisiera un poco hacer hincapié en esto. Y daros las gracias, no solo por lo que hacéis, es que como los tengo aquí por el sombrío por aquí, pero vale, no solo por lo que hacen, sino por lo que hacen sin darse cuenta que lo hacen. Y aquí quisiera hacer yo hincapié. Imaginaos que un chaval dice, pues yo me voy a la FP a estudiar electricidad, ¿vale? Y termina muy bien formado, dice, ahora puedes ser electricista en todo el mundo menos en Valdepeña. Dice, ¿por qué? Dice, porque nadie es profeta en su tierra. O me parece fatal. Decía Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y el trascacho todos los años, poniendo aquí a un manchego, está desintegrando uno de los peores prejuicios. Porque es un prejuicio envidioso, feo, barrio bajero, oscuro. No hay nada más bonito que honrar a la tierra que te dio nacer.
pero hagamos lo que hagamos, porque aquí cada uno hacemos lo que tengamos que hacer y que luego la tierra pues te reconozca tu trabajo y así cambias el enredo por hacer red, el enredo oscuro por hacer red del amor, de cultura y esta sinergia maravillosa que le tenemos que agradecer al Trascacho. Luego hacen otra cosa también muy interesante, porque como en este país, como dice Joaquín Brotón, nuestro querido poeta, los reconocimientos son cuando estamos muertos, ¿vale? Oye, pero ahí todavía tiene un pasar. A mí me parece peor que cojan al pobre Adolfo Suárez y le hagan un reconocimiento cuando no se acuerda que fue presidente, vamos. Pues aquí nos traen, en esto que si fuéramos libros de historia seríamos la estrella. De oscura edad media. Aquí cabemos todos. Y también con eso se están cargando ese prejuicio. Y luego también les tengo que dar las gracias porque conforme está el país, que está exaltado por todos los lados. Que se me antoja como el Big Bang, las grandes puertas que movieron el mundo, pues es todo un honor y es una maravilla. Y en último lugar también les quería decir que no saben el favor que me han hecho a nivel personal, porque estar aquí de vértigo, de verdad, aunque no me lo notéis, es así, vale, da bastante vértigo y una responsabilidad muy grande, así que yo hice algo que no había hecho nunca, lo prometo, que era pararme, párate Rosa, para, y para analizar mi trayectoria, para poder traerla, ¿vale? Y eso lo he hecho gracias a ellos, una especie de psicoanálisis literario, ¿vale? Un momento. Y en ese psicoanálisis literario, pues resulta que me he dado cuenta que no he parado de parir letras, pero no he parado, ¿eh? De muchas cosas muy diversas, porque las formas son diversas, pero el fondo es el corazón. Me considero escritora del alma, como cito, sangro como escribo, escribo como sangro. Y al final de todo, la primera sorprendida ha sido yo. Digo, ¿vale? ¿Qué tiene en común todo esto de poesías, ensayos, novelas, todo esto que han dicho antes? ¿Sabéis qué? Que indirectamente todo está lleno de vino y de poesía y yo no me había dado cuenta. Toda mi obra es Trascacho y yo no me había dado cuenta. Y llegados a este punto, voy a hacer una generalización para todos vosotros. Porque, a ver, en mi caso, porque me dedico a escribir, pero en el caso de cualquiera de vosotros, os dediquéis a lo que os dediquéis, por el hecho de ser aquí, también sois Trascacho. Y también sois vino y poesía. Y es lo que os quiero demostrar. Porque en el fondo, yo he venido a invitaros a un viaje. Que es ese viaje por nosotros mismos, con destino a nuestro sentido del humor, pero cogiendo dos vehículos, que es el vino y la poesía, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del vino, por favor. Mirad, yo no sé si lo tenemos en el ADN, no he llegado, no lo sé. Pero si no está en el ADN, yo creo que cuando ya el médico hace así, en la narguilla, ya no lo ha traspasado por piel. Hay una anécdota aquí que cuentan de una señora que estaba pariendo de las contracciones. Un niño que se iba a llamar Gabino. Y para animarse, en vez de decir, Gabino, ven, le dio por decir, venga, vino. Poeta ni no poetas, todos los que estamos aquí, y no disimuléis, tenemos el vino y a mucha honra. Solo hay que mirar toda nuestra trayectoria, la vida familiar, laboral, lo que sea. Por más que ahora, que esto a mí me hace una gracia, vengan en las revistas de entendidos a decirnos que el vino es muy bueno porque es un antioxidante contra el cáncer, que tiene el resveratrol de la uva tinta. Es decir, pero tú eres tonto si mi abuela ya hacía torrijas de vino, ¿sabes? Pero es que el mejor de todos, a ver, aprovecho. Este era de vino. ¡Ay, por favor! Pero si es que estoy hablando de vino, sí. Bueno, es que el mejor de todos, y espero que os riáis como tanto como me reí yo, de repente veo que una panda de científicos o Einstein, ¿vale?, han descubierto, después de un gran trabajo de campo, y han publicado sus resultados en una revista puntera que se llama Journal Psychology, ¿ok?, que el vino con moderación ayuda a hablar idiomas. Os reí, ¿verdad? Digo, este es tonto, pero con ansia. O sea, ¿qué parte de no le digas que beba? No le digas que hable, dale que beba, no comprende. ¿Vas tú a venir a un manchego a decir lo que es pillarse un punto? El punto en punto, además.
No sé cómo es vuestro punto. Mi punto es muy puntual. Pero cuando viene en punto, yo cuando me estoy pillando el punto me acuerdo de Arquímedes y de los vasos comunicantes, porque es que voy notando cómo voy perdiendo la psicomotricidad, ¿eh? Voy estando más torpe, pero a la vez voy estando más lúcida. Entonces llega un momento que se ponen al ras, y ahí hablo idiomas, canto la Traviata, me río del polígrafo, serán tontos. Analizar el vino en vuestras vidas. Fijaos, da la casualidad que a mí me ha dado por escribir. Me hubiera dado por otra cosa, tendría el vino en otra cosa. Y tengo el vino, fijaos, en las poesías, mogollón. Poesías místicas, el vino es una metáfora maravillosa. Tengo el vino en el libro del Alzheimer. Un día que ella está hecha polvo y dice, voy a tomarme un vino a ver si olvido el olvido, ¿no? Tengo el vino en el libro de la copla. Es que no recordamos eso de, no me refiero al vino en un barco, que será un marinero, ¿vale? Pues es que se lleva acento, ¿vale? ¿Recordáis aquella noche buena que preparó la cena, ¿vale? El vino español, vino español. Tengo el vino en mi libro más guarrete, la novela erótica, que además la escribí muchos años antes que las petardas de las sombras de Grey, ¿vale? Que lo tengo que decir. Y me llevé el premio 8 años antes, pero bueno, ahí hay más de una cena con vino. Pero hoy creo que todos nos merecemos que comparta con vosotros un pedazo de corazón, un trozo muy grande, porque es un secreto tan bonito el que os quiero contar. Para mí, si hay una parte de mi literatura relacionada con el vino, es el libro Ángeles en el laberinto, lo tenemos ahí, lo hemos traído, sabéis que es una novela policíaca ambientada en Valdepeñas, ¿vale? Y aunque se publicó en 2016, yo la empecé a esbozar en el año 2007, ¿vale? Y entonces no sabíamos, luego la tuve que dejar, luego la retomé, no sabíamos que a mi padre le quedaban pocos meses de vida, ¿vale? Y entonces yo estaba ahí ya metida en el rollo y de repente se me ocurre una idea. La idea es que la escena del crimen o de máxima tensión ocurra en una bodega, ¿vale? Y entonces digo, papá, tienes que ayudarme. ¿Qué pasa, hija? Pues mira, es que yo necesito que cuando el protagonista abra la tranquilla, se le abra una bodega que está abandonada durante décadas, pero yo quiero que a la vez se le abra el universo de su infancia. Por favor, háblame cómo era una bodega antigua. Tendríais que haberlo visto. Hizo así, se le iluminó la cara, todo. Yo empecé a tomar notas como si fuera una periodista, no me enteré de nada. Fueron horas, guardo ese cuaderno, porque él empezó a recordar todo. La tolva, el atroje, los bocoyes, el trasiego, las pesebreras, por supuesto el empotro, el jaraíz. Toda esa riqueza de vocabulario tan enorme, os prometo que no entendía nada, pero yo iba tomando notas. Al día siguiente fui al Museo del Vino, me encontré en directo esto que os estoy contando, hice fotos, tomé apuntes, el resto, ¿vale? Ya fue mi composición y mi imaginación, pero estoy gustosa de comentaros pues algo tan íntimo y yo creo que tan bonito, tan relacionado con el vino, porque lo que os decía del ADN, en este caso a él, ¿qué le pasó? Porque se le espabiló el alma, porque le estaba hablando de algo, ¿no? Como a cualquiera de nosotros. Y la poesía, amigos. Aquí quería yo llegar. Pues sí, la poesía también está en mi vida. He escrito poesía. Cuando escribo prosa, la aderezo con poesía. Y cuando no hago ni una cosa ni otra, pues como me gusta jugar con las palabras, otros van al bingo y yo no me meto, ¿vale? Pues sí, hago ráfagas ahí de palabras. Pero yo quería deciros que en vosotros también está la poesía. Y me dice, no, yo no he escrito poesía. Y os digo, sí, os lo demuestro. Tanto psicoanálisis literario, me encontré con el rey del psicoanálisis, ¿vale? Freud, aquí os quiero ver. Y dijo que el humor es la poesía de la inteligencia. El humor es la poesía de la inteligencia. Entonces pensé en todos nosotros, paisanos. Tendremos defectos, mogollón. Tendremos carencias, un montón. Pero que tenemos sentido del humor, eso no lo puede poner en duda nadie, con lo cual vino y poesía tenemos todos, hagamos lo que hagamos. Pero es que nos han engañado. Nos han engañado durante siglos diciéndonos que el humor es cosa de frívolos, de díscolos, de infantiles. Recordad el nombre de la rosa cuando el abad asesina,
porque no quiere que los monjes lean el libro de la risa de Aristóteles. ¿Por qué hay quien no le interesa darle seriedad al sentido del humor? Una de dos, o porque no lo tiene, que es el gran drama, u otra, porque nos quiere controlar. Porque el sentido del humor es inteligencia emocional. Nietzsche dijo que la potencia intelectual de un pueblo se mide por la cantidad de humor que es capaz de aplicar a su vida cotidiana. Pero es que fijaos, Teresa de Jesús no tiene dudas. Yo la amo y la adoro tanto, se ha llevado un libro de poesía, la topa ella. Entero, entero. Pocos saben que Teresa de Jesús, por supuesto, aparte de los libros y las poesías tan bellas sobre la vida y la muerte, por cierto, que como sabéis, ella habló del alma como un castillo que dividió en 7 moradas y una de sus moradas preferidas era la bodega. Tendría que haber venido, ¿eh? ¿O no? Vale. Y habla del vino como misticismo absoluto. Y si hay alguien que hacía puentín, era ella. Nada de Sancho y Quijote. Ella decía, de las yemas y al mazapán y ahora me voy a levitar. ¡Hala! Levito y ahora me vengo a las yemas. Teresa de Jesús, queridos amigos, tiene un libro que se llama En clave menor, que habla del sentido del humor. Y tiene una frase que me impactó. Dice, cuando me río, reconozco mis miserias. Con lo cual, ¿qué es el sentido del humor que tenemos todos? Una capacidad de autoconocimiento, un ejercicio de inteligencia emocional y a la larga un crecimiento. Por eso durante siglos no han querido que le dieran importancia al sentido del humor, porque el humor nos hace libres. Es más, parte de las barbaridades que ocurren en este país no tienen consecuencias. ¿Por qué? Por el sentido del humor. Porque ocurre una barbarie y al minuto ya hay un chiste. Entonces, como ya lo hemos trascendido, ¿para qué nos vamos a molestar? ¿Os dais cuenta? No sé si estáis de acuerdo. Yo hasta aquí he llegado y ahora me gustaría contaros los 20 tipos de humor manchego, ¿sí? Y una conclusión inesperada. Pero bebo, me estáis engañando. ¿Cuál es el agua? Por favor. Me han traído vino. Ah, vale. Gracias. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale. Hay 5 bloques de humor que se me antojan universales. Yo creo que de la China a la conchinchina, el ser humano se ríe de lo rural o de la tierra. Pasa que con variantes, unos dicen que dura la vendimia, otros que variar la aceituna, otros que segar. La tierra que nos sostiene es un tipo de sentido del humor. En el otro extremo está la muerte, que también. Y en el medio está el humor cruel de reírte de las caídas de otro, de los defectos de otro, sí o no. Y también está el sexo y la escatología, estos 5 universales. Como decía la canción de los 70, la vida es así, no la ha inventado yo. Esto es así, ¿vale? Pero claro, los manchegos, esto también lo tenemos, pero a lo manchego, a lo manchego. Y tenemos unos cuantos más, así que vamos a empezar a contar, ayudadme, ¿vale? Estos 20 tipos de humor manchego. Yo he puesto en la base de la base la tierra. Se puede llamar humor rural, humor rústico, como queráis. Todos conocemos el tío de la vara de José Mota, por ejemplo, ¿no? Utiliza el lenguaje del alín, del mojón, el arriñonado, todo este tipo de cosas. A mí me da un poco coraje porque nos deja a los manchegos como si solo fuéramos eso, ¿vale? Somos eso, me encanta, pero somos mucho más, ¿no? Y fijaos que aunque esté, digamos, en la base de la pirámide, no le falta importancia, porque aparte de este vocabulario totalmente rural, aderezado con boinas y con garrotes, tiene algo espectacular en nosotros. Las onomatopeyas. Cuidado con las onomatopeyas manchegas. Gra, cucha, moste, pati, ¿qué? ¿Vale? Y ea. Pueden ir 2 manchegos así como Sócrates y Platón andando. Y uno venga a hablar y el otro callado. Y venga, y venga. Y después de 2 horas le dice, ¿y tú qué piensas? Dice, ea. Yo que a veces creo, ea serán las siglas de es astronómico. Porque es que es fin de la cita. Ea. Vamos, las onomatopeyas manchegas. Luego yo me río que dice los franceses, que van de finos ellos. Es que nosotros tenemos la liaison. Que la liaison, junto una palabra que acaba en vocal con otra que también tiene vocal y pongo un apóstrofo. Sí, pues, ¿qué te crees que hacemos nosotros con andandarán?
que encima tiene música. Andandarán, andandarán, ¿o no? ¿O no? A mí de la liaison manchega la que más me gusta es la de uno así, un poco unicejo, que dijo, voy a la discoteca a ver chicas patacalas. Vaya, patacalas. Fijaos qué liaison, tenemos aquí. Y esto solo es el humor rural. Atención. Y ya tiene una riqueza tremenda. Aunque me gustan las onomatopeyas, prefiero frases ya con cierta enjundia. Sujeto y predicado, por ejemplo. Tengo un roe roe. ¿Quién? Yo. ¿Qué es lo que tengo? Objeto directo. Un roe roe. O es que eres mu ser. Bien. ¿Quién? Tú. ¿Cuánto? Mu. Con un buen acento en la U. ¿Qué es lo que eres? Objeto directo. Mu ser. Ya una frase un poco más compleja, ¿vale? Pero seguimos en el ámbito de lo rural. Y ahora nos vamos al número 2, que aunque sea rural cibernético, el cibernético se aplica a todo, porque los manchegos nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías. Sí, señor. Yo voy a poner un ejemplo de rural cibernético, ¿vale? Y este es uno muy gracioso que decía, ¿quieres ozonoterapia natural? ¿Quieres rayos UVA naturales? ¿Quieres glúteos, sentadillas, bíceps, tríceps? Ven a nuestro gimnasio, ven a CrossBiz. La vendimia. Vamos al número 3, que aquí os quería yo ver. Es el que me dio la pista de que el humor y el vino tienen relación, porque este es el de la mala uva, ¿eh? Si en Granada está la mala folla, aquí está la mala uva, ¿vale? Lo he llamado lacónico. ¿Qué es el lacónico? Una frase corta, muy corta, ahora como un hachazo. Como recibas eso, te has quedado así. Vale. Ejemplo real. La señora, todo inocente, llega a la frutería. Buenos días, buenos días. ¿Quién es la última? Anda tú. ¿Pero cuál es el drama? La mala uva. Pero como se te ocurra decir, bueno, vale, ¿y la penúltima? Dice, sí, hombre, para contar estoy yo ahora. No hay derecho. No hay derecho. Cuidadito, cuidadito. Como el humor lacónico caiga en manos de un abuelo, pasamos al humor refranero y pasamos a un arma de destrucción masiva. Y tengo un ejemplo que es que, de verdad, vais a alucinar. Una persona muy, muy cercana, bueno, la madre deja al niño con la abuelilla, ¿vale? Tenía la mujer que gestionar. El niño ahí durmiendo con 7 años y su pijama de ositos. La abuela se levanta, ¿cómo llamarlo? Folclóricamente refranera, ¿vale? Y le dice, levántate, chiquitín, que a quien madruga Dios le ayuda. El niño no entiende nada, se levanta y cuando está de pie le grita, ¿y pa' qué te has levantado si no por mucho madrugar amanece más temprano? El niño no entiende nada, todavía calladito, inocente, está en la cocina ya desayunando y dice, ¿y tú también has desayunado pan? Dice, a falta de pan, buenas son tortas. ¿Pero qué estás haciendo? Al freír será al reír. ¿Vale? ¿Y por qué me hablas raro? A buen entendedor, pocas palabras. ¡Socorro, socorro! Ya está, otro perro ladrador, poco mordedor. ¡Mamá, mamá! Y dice, te pillé y te pillé. Tú como todos, dos tetas antes que dos carretas. El niño tuvo trauma 10 años, de verdad, os lo prometo, ahora ya se ríe, pero es un caso real, ¿vale? Vamos ahora, ¿cómo llamarlo? A un grupo de un bloque de humor con varios tipos que va desde la picardía hasta el delito, increchendo. Vamos a hablar, por ejemplo, el de la publicidad, pero publicidad con cierta picardía, hasta con cierto engaño, ¿vale? Pero con mucha gracia, muy manchego. Chueca, años 2000, década del 2000, ¿vale? Más tontería, ahí sí que en el armario, en fin, había más tontería que en el armario de la Nancy. Y de repente una fila muy larga de gente y digo, ¿y aquí qué pasa? Dice, pues que ha venido un nuevo chef y ha inventado un plato estrella. Digo, así. ¿Y cómo se llama? Dice, mousse de almortas.
Yo escuché al Mortar, dije, sois todos más tontos de lava. ¿Y qué hace este señor que no está en una rotonda, en una estatua de las que tenemos en el pueblo? Porque es que hay que tener ingenio llamarle a las gachas mudas mortas. Y encima forrarte en chueca. Vamos, por Dios. Hay gente que no llamó a los timbres lo suficiente, con 10 años, y se le ha quedado el gamberro enquistado, ¿vale? Y entonces viene el humor del gamberrismo. A ver, La Mancha, un pueblo, en agosto, 40 y pico grados, después de comer, silencio sepulcral, siesta. Y el gamberro, que se le ha quedado esto enquistado, compra un megáfono de estos de los chinos y irrumpe en el pueblo con la música de la Filaor. Tirorirorí, tirorirorí. Y con lo siguiente, esto es un viral que podéis ver. Atención, señora, ha llegado a su localidad el camión del tío que no quiena. Qué menuda liesón, que no quiena. Vaya malocotones que no llevo, vaya tapices que no hago. Solo vengo a incordiar, a joderos la siesta. Venga a incordiar, tirorirorí, tirorirorí. Ni más más ni más menos, el humor del gamberro. Voy subiendo y atención que este es muy nuestro, lo llama humor cerril. Algunos relenco, ralenco, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Saltarte las normas pero con gracia. Al final lo que quieres es hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Ejemplo, viene un amigo, lo típico, nos lo llevamos a Campo de Cristana, a Almagro, a Infantes, y ya compramos la entrada del museo famoso que os he dicho. Y ahí el museo que no se abre, ¿vale? Ya me cruzo la explanada, digo, oye, ¿qué pasa en el museo? Dice, ya, es que lo del museo lo lleva la Petri. Digo, ¿y? Que se ha ido al dentista. Digo, ¿cómo? Dice, oye, que los problemas de la boca son muy serios. Te has comido la entrada, porque la Petri se ha ido al dentista. Pues está el pobre hombre que tiene un ataque de lumbago, súper educado, va a urgencias, menos mal que era urgencias, está ahí 2 horas con un dolor aguantando, no lo atiende nadie, y al final dice, oye, por Dios, que me duele mucho aquí, nadie me dice nada, dice, ya, lo lleva el celador. ¿Y dónde está el celador? Se ha ido a echar gasolina. Entra el celador, dice, que yo esto no lo he dejado desatendido, ¿eh? Se lo deja a la enfermera, a la Elena, pero como es muy suya y hace lo que le da la gana. Y así nos hemos quedado. El cerril. De ahí pasamos al humor ilegal, que es el del geyser, que os he dicho. Y ya en el 9 nos encontraríamos el humor delictivo. ¿Cómo delinque un manchego? Delinque como todos. Lo que cambia es su actitud ante el delito, ¿vale? Eso es ver cómo gestiona el delito, ¿vale? Pues resulta que aquí tenemos un gran abogado, que es mi querido amigo Juan, que de aquí en La Mancha, fantástico, pero hace muchos, muchos años acabó la carrera por la UNED de Derecho. Todos nos juntamos a cenar porque estábamos muy orgullosos a que nos contara cómo había sido su primer juicio, ¿vale? Menos mal que iba de pasante, no de abogado principal todavía, ¿vale? Y va, y cuando nos lo cuenta, él sudaba al decirnos que en una aldea manchega, de cuyo nombre me acuerdo, pero no lo voy a decir, pero era muy pequeña, la aldea, resulta que una abuela enjuta era una asesina en serie, señoras y señores. Esto es real. La señora fue envenenando a medio pueblo. Yo me la imaginaba ya con matarratas en el pisto. Pisto y no pisto, bueno, no sé. El caso es que van al juicio y el abogado no tiene manera de sostener aquello. Se había cargado media humanidad. Y entonces alega el trastorno mental, estamos de acuerdo. Y la abuela, que no había dicho nada, que allá estaba, de repente se levanta y dice, despacito conmigo, que yo por asesina paso, pero por loca ni hablar. Mirad, no probé bocado esa cena, se me salió el agua, el vino todo por la nariz. Juan sudando del horror y yo partida de risa. Me impactó tanto, tanto la frase, que me parece que eso sí que es para un trending topic, que en una querida con una querida amiga, Carby, por si nos estás viendo en la distancia, que es una gran guionista, ella me enseñó la técnica del guión y yo le conté la historia y le enseñé La Mancha.
e hicimos un guión de un largo que se llama Yo por asesina paso, pero por loca ni hablar, que podríamos poner a disposición de esta tierra y rodarlo aquí, porque es que está en la mancha profunda, ¿qué queréis que os diga? En el número 10, ya hemos pasado esta parte, vamos al realismo mágico. Yo creo que el que os he contado el sopicaldo es realismo mágico con creces, ¿vale? Así que vámonos al 11, que es el escatológico. No penséis que yo voy a hablar, atención, esto está en la Real Academia, cacaculo y estas cosas que son muy groseras y muy básicas. Hay formas de tratar este humor a lo quevedino o quevediano, diría yo, no sé si lo pilláis. Un señor con una educación sublime, ¿vale? Había tenido un cáncer de colon, había salido todo bien, le habían pedido colonoscopias frecuentes y entra la crisis económica y no lo llaman. Y le anulan la cita, se la posponen, total que al final nunca lo revisan. Y a la tercera dijo, no puede ser, ¿vale? Y escribió una reclamación a la Seguridad Social, asunto, no me atienden por esto, por esto, por esto. Y una coletilla que a mí me parece digna de Quevedo sublime. He observado mis deposiciones y sus correspondientes aromas fétidos y creo que además de tener relación con el cáncer, pueden ser armas de destrucción masiva. ¿Creéis que está el mundo para más violencia? A los tres días lo llamaron, no sé si por la reclamación o por la coletilla, no lo sé. Ese en plan Quevedo, pero si queréis un escatológico típicamente manchego de delirio cerril, os cuento el caso de una señora que es que a mí me pasma este. Resulta que la señora va al tanatorio porque se le había muerto un amigo lejano o un familiar de tercer grado, de estos que hay que ir a cumplir, y la señora antes decide ir al baño. Pues eso. Pero no acaba de desabrocharse el pantalón y oye, clac, el móvil se le ha caído. El móvil con todos los puntos que tenía antes la compañía que fuera, se le ha caído. ¿Dónde? Ya sabéis. Y entonces está momento Hamlet, ser o no ser, lo cojo o no lo cojo, ¿vale? Dice, hija, si esto está limpio, limpio, como para comer sopas. La otra voz, pero no, hombre, no deja de ser un VC. Sí, no, sí, no, sí, no. Y al final, dice, se ha llevado los puntos, esto yo... Hace la señora así y lo coge. Consciente o Einstein de que puede tener bacterias. Una vez que se ha mojado lo mete debajo del grifo. Dice, pues ya que se ha mojado lo lavo. Dice, pero el agua no basta, le echa jabón también. Lo aclara y cuando va a secarlo no hay de máquina, ¿vale? Y lo seca con los papeles. Y consciente nuevamente o Einstein que puede estar húmedo, ¿vale? Va a la cafetería y le dice, oye, ¿tenéis horno? Dice, sí. Dice, ponme esto vuelta y vuelta. Esto solo lo hacemos aquí, no me digáis que no. Pero es que la señora luego va muy opuda, que es un término también muy valdepeñero, te has puesto muy opuda, y le dice a lo que fuera, ahora, telefónica, hijo mío, que el móvil era nuevo, ¿eh? ¿Me habéis engañado? Dice, no, no, está en garantía, yo se lo arreglo. A los 15 días la llaman, dice, señora, es que está mojado y con esto no entra la garantía. Dice, gra hijo mío, como no haya sido el relente. Sigo, espera. Es que encima tengo risas aquí en off de los gamberros estos. A ver. El sexo. Mirad, hay muchos ejemplos, pero es que de verdad se lleva The Winner Is, uno de los nuestros, como decía la película, que nos vamos a una excursión al Senado con los senadores, las azafatas, las alfombras, todo esto, ¿eh? Le entra el arrebato creativo, toma la palabra y le dice a un senador, usted será muy senador y todo lo que usted quiera. Pero usted no sabe que no es lo mismo la Cámara de los Lores que el conejo de la Loren. Uno de los nuestros. Y vámonos con la muerte. Número 13, claro.
Pues en una ciudad de vacaciones llamada Marina Mort, que es el cementerio, tenemos desde el ejemplo del operario del cementerio, que se le cae un trozo de bocadillo de lomo con tomate y a los pocos días le crece una tomatera y tú vas a ver a tus seres queridos y te invita unos tomates que están de muerte, ¿vale? Pero yo he pedido permiso a una persona para contar esta anécdota, ¿vale? Hay un gran escultor que se llama Juan, y su apodo es Juan Ab, porque os digo que esto del humor manchego es contagioso, no solo en la tierra. Ya una vez que se te ha metido dentro, te puedes ir fuera, que lo tienes ya. Pero es que también se contagia a los que vienen aquí y a los que están con nosotros los manchegos. Entonces, este fantástico escultor de repente recibe un encargo fascinante, que es hacer un trofeo de estos de mucho postín, para unos premios internacionales de no sé qué. ¡Buah! Se inspira, hace una figura maravillosa, y el problema es que se lo encargan de la noche a la mañana, como aquel que dice, y tiene la figura pero no tiene la peana, ¿vale? Y estando aquí en Valdepeña le digo, no te preocupes, vamos a la tienda de lápidas. Digo lápidas porque le falta un acento, ¿eh? Tendría que ser lápidas, pero pone lápidas. Vamos a elegir género a la tienda de lápidas, ¿vale? Y allí que nos vamos y dice el hombre, más bueno que nada, es que como es puente no tengo yo piedras, ¿vale? Vente la semana que viene a ver qué te ofrezco. Pero era tarde. Digo, bueno, ya que estamos aquí, por favor, vámonos al cementerio que yo voy a hacer una visita a mi gente. Pero veo que yo estoy en lo mío y él está mirando piedras por todos los lados, ¿vale? Piedras por todos los lados. Y ya llega el operario y él le dice, no tendrá usted piedras, ¿sabes? Porque soy escultor y me pasa esto. Imaginaos la cara del operario. Y le dice, ¿será por piedras? Se lo lleva ahí donde el osario. Y vuelve con dos piedras así, como un niño de posguerra con dos pasteles mil hojas, así. Y hasta aquí muy bonito. Lo mejor es cuando luego estamos en la Casa de América, toda la prensa, todos los grandes del periodismo, el ministro de Cultura, todo el mundo, yo ahí callada, ¿eh? Y oyendo, qué maravilla la escultura de tal. La más bonita es esa escultura, con diferencia. Qué textura, qué color, qué no sé qué. Y alguien dice, y qué elegancia la peana. Y yo digo, no te lo cuento porque te daría un pasmo, pero esto es real. Nuestra relación con la muerte tiene que ser también igual de delirante, ¿no? Me voy al número 14, ¿qué pasa con el arte? Pero ya lo he contado con Gregorio Prieto, que en el mismo tapiz está la Virgen, la abuela, el marinero y Brigitte Bardot. Pero hoy nuestro Paco Clavel, que marca tendencia con pendientes con estropajos de ajás, ¿o no? ¿Qué me decir de Almodóvar, que está tratando unos dramones tremendos y está diciendo no sé qué, como un celemín, ¿vale? Es que esto lo tenemos. Yo ya he hecho examen de conciencia al hacer estos apuntes, digo, tengo el ramalazo, Dios mío, tengo el ramalazo. Que tengo el sagrado corazón de mi madre al lado de un sillón de peluquería rojo de Sky de los años 60. En el mismo rincón. Y a ese rincón le llamó el rincón de pensar. Digo, cabeza que estruene, que se caliente sola. La meto ahí, pum, hay lista de espera. Si queréis, os apunto. Hay otro que lo llama el humor pasmado, estamos ya muy avanzados, el 15, pero entre nosotros, el humor pasmado es el humor de la buena pedra, del alpargatazo de las abuelas. Este es el humor pasmado. A ver, están dos hijas con su madre en el hospital, la señora es una anciana que está muriendo, literalmente, todo lleno de paz, todo lleno de calma, la señora está en coma, no pasa nada, ¿vale? Pero la señora poco a poco va perdiendo la vida y de vez en cuando tiene un espasmo de estos. Va una de las hijas, ¿vale?, a por la enfermera a decirle, oye, mira esto, atención. ¿Le toma el pulso, la oculta, le pone suero, hace algo de esto? No. En estos quitamieros que tienen las camas de los abuelos del hospital, la forja, la señora llega, la enfermera se acontala así, hace esto. Cuidado, que esto es muy malo, pero es muy nuestro. Yo creo que tiene que ver con el misterio. Ajá. Y dice, amo los espasmos.
¿Es para darle un alpargatazo? ¡Que se está muriendo tu madre y la otra hicimos los espasmos! Vamos ahora ya en un ámbito muy social, ¿vale? Al humor como performance. Es que ahora también los modernos dicen, es que hay que hacer muchas performances. Dice, ¿qué es una performance? Pues una acción muy gorda para tener una reacción muy grande. Como cuando se sube el de Greenpeace a la Torre Eiffel y pone lo de las ballenas. Y entonces yo me acuerdo de hace unos años, y por favor, que no lo digo en tono político para nada, porque yo no comulgo por ahí, pero recibo un vídeo que me creo que ha sido una broma, que es un sainete hecho a posta para algo, porque me encuentro que un pleno del ayuntamiento nuestro, un concejal de la oposición, ha decidido ir vestido de senador romano. Y claro, yo veo eso y digo, ahí va, qué crack, qué querrá. Pues es que era cierto. Y entonces se monta entre el alcalde y el senador un toma y daca que le dice que se cambie, dice que no. ¿Por qué? Falta el decoro, no faltó el decoro. Es el traje de los ancestros. Ya serán sus ancestros, pero esto no está aquí ahora. Que se cambie, que sí, que no. Llama a los guardias. Pues llame a los guardias, guardias. Llegan los guardias, lustrosos, sabéis cómo lustrosos, pero más buenazos que nada. Y le dicen que se oye en el vídeo. Por favor, que estamos trabajando. Como queriéndole decir, no nos metas en un lío, que tenemos hijos. Y entonces el senador, ¿vale?, le entra un ataque de buenismo y dice, bueno, sí, lleváis razón, estáis trabajando. Se levanta y sale del hemiciclo ese con la toga blanca así. Y yo veo eso en la distancia y digo, ¿habrá sido el trascacho que ha organizado esto? ¿Hacemos performance o no? Lo que nos echen. Y ahora me voy al número 17, que es la caricatura, ¿vale? La diferencia es que la caricatura habla de un personaje real, pero caricaturizándolo. A ver, día 1 de octubre, un calor infernal. Estamos en la plaza, sin ánimo de hacer publicidad, por la zona de la taberna de Iván, ¿vale? Día 1 de octubre, día del famoso, entre comillas, referéndum catalán. Y en eso que estás con tu vinejo y ves que se cruza la plaza un tipejo en bici, ¿vale? Aparca la bici, le pone el caballete, la patilla de cabra, y ¿quién se baja? ¡Hombre, Puigdemont! Justo ese día, el traje, las gafas, el flequillo y todo. Y cuando se baja, el Puigdemont empieza a gritar, ¡Voltaren, Voltaren! Como si fuera la pomada de los calmantes. ¡Voltaren, Voltaren! Y empieza a repartir unas octavillas a los que andamos por ahí, que dice así, tú, el de aquí, ¿quieres que se vayan los de allí? Opción 1, vamos, anda. Opción 2, no sé, pregúntala a mi madre, que es la que guarda todo. Y opción 3, bueno, vale, pero la linde la pongo yo. El humor de las salidas de madre también existe. A ver, ¿qué es una risa de tanatorio? ¿No? Es que uno ya no puede más y sale por peteneras, ¿vale? Yo un día os pongo, esto me ha pasado, resulta que me encuentro con lo curiosa que soy, como todos los escritores, unos archivos eróticos, y yo no sabía qué hacer con eso, y venga yo, ¿qué es esto? Y entonces, es que lo alucinante es que, cuidando a mi padre en el hospital, fue como escribí esa novela, que esto es lo que nadie sabe, por las noches sin dormir, porque allí yo no duermo. Entonces, enfermera al suelo, yo, te voy a azotar, esclava, o sea, enfermera no sé qué, así. Sale la sumisa insumisa y pongo un epílogo en el mismo libro, léetelo, vamos, donde pido disculpas a los entendidos de prácticas X, que yo no tengo ni idea, ¿vale? Pero es que yo me encontré con esto y tenía que hacer este libro. Vale, empiezan los periodistas con la carnaza, ¿sí o no? ¿Vale? Y se creen que una es esa de los programas de la tele que se experta en esto. Yo, que no, a la primera, se lo cuento que me ha pasado esto. A la segunda, nada. Otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Que te leas el epílogo? Pues nada.
Y ya llegó otra entrevista, dije, harta me tienen, es que estoy por decir que no, ¿eh? Ya no puedo más. ¿Qué pasó? Que me dio la vuelta a la llave, ¿sabéis? Y salió el humor de la salida de madre, ¿vale? Y me salió el palabrarismo. ¡Hala! El palabrarismo. Todos juegos de palabras con telegramas eróticos absolutamente divertidos. Dice, ¿y qué es para ti el sexo? Digo, pues no sé, doctor líbido, supongo. Dice, ¿y el onanismo? Pues a paja y vámonos. Dice, ¿y la bisexualidad? Pues no sé, que si el mundo Jean y también Jan, ellos no querrán elegir entre Jane y Tarzán. Dice, ¿y la ninfomanía? No sé, una corrida benéfica, supongo. ¿Y cómo definirías el mundo gay? Pues no sé, cuestión de enverga dura. ¿Y el lésbico? Pues alguna adicta al bollicao, sí. ¿Y el sádico? Digo, pues que harto de incomprensión se fue con su misa a otra parte. ¿Y el rural? Pues que por fin se tiró a la bartola. Total, que yo salí ahí... Yo salí de ahí, me quedé nueva y al final al tontolaba ese se lo agradezco porque salió un libro que está inédito, ya veré algún día, que son estos aforismos eróticos que es Doctor Líbido, supongo, y ya está. Que lo que os decía, que el universo te la lía parda pero no da punta sin hilo. Bien, llegamos al humor de la protesta social, hemos pasado a la caricatura, a la performance y este general en España, lo habéis visto. Todo el rato hacemos chistes, todo el rato chistes de las barbaridades que pasan. Yo hace poco, ya sabéis con qué, todas estas cosas entre el norte, el sur, el medio, estas exaltaciones que hay, que no dejan de ser sin razones para el alma de así, de todo esto, pues a mí no se me ocurrió política, nada más que un día me sorprendo diciendo, faltan Quevedos. Esto fue lo que me salió del alma. ¿Y si Quevedo levantara la cabeza? ¿Vale? Y entonces... empecé quejándome, como si fuera Quevedo, diciendo, soy Francisco de Quevedo, afamado caballero de la Orden de Santiago, hábil en causar estragos en cualquier reputación, pues mi lengua viperina, vestida de pluma fina, transforma el verso en cañón. Cuentan que nada ha cambiado, que roban a manos llenas, que políticos tunantes y banqueros petulantes han usurpado la tierra. Qué ganas de levantarme y castigar con mil rimas, escarnios, mofas y agravios a esa panda de mangantes. Pero la cosa es tan grave que requiere intensidad. No me basta con el pedo y su etérea levedad. Voy a mandar a esa chusma a tomar bien por el punto, que en mi escritura burlesca no es el culo, no soy burdo, es el recto proceder. ¿Cómo no desear tal recto proceder si no hay escrúpulos? Si junto a los usureros, hasta en asuntos de eros, un impostor con dinero es icono, según dicen, de moda del nuevo hetero. Un impostor con cadenas y mazmorras de las buenas del lecho han nombrado rey. Responde al nombre de Grey. Presume de tener sombras, 50 trampas de camas, engañabobos de damas. Mentirosos, engreídos, parlanchines, usureros, extremistas en extremos, extremistas en el centro. Si os empeñáis en joder, que os den recto proceder. Hice a tomar por el punto que allí está vuestro destino. Afirmo sin desatino que es un destino correcto y el dulce exilio perfecto. Si así no fuera, decidme, ¿creéis que se llamaría recto? Si os empeñáis en joder, que os den recto proceder. Vamos ya al número 20 y último. Ya he dicho que eran 20 tipos de humor y una conclusión inesperada. Porque si os dais cuenta, vamos elevando. Del rural vamos elevando, elevando. Y os diría que es el liberador de presión en general, el de la inteligencia emocional, el de hacer ese puenting, el de trascender la realidad. Estamos ya en el mundo casi de la espiritualidad,
¿vale? En el mundo de la magia, en el mundo de la alquimia, cualquiera de vosotros que mire cómo ha trascendido una situación de presión en cualquier momento de su vida. Yo solamente os digo, ya para terminar, que una vez me di cuenta que la vida me iba muy mal, ¿no? Y como me gustan las palabras, digo, wow, pero es que me llamo Peñasco. Y como no hay una ñ en España encima, me pone el ordenador pena y asco. Vamos a ver. Y encima de balde penas. Y me entró una grima, que es que le escribí una carta al cosmos y le dije, vale, universo, vale, ya sabes que es cuestión de piedras, porque me llamo Peñasco y de Valdepeñas, pero qué tal si en la siguiente Navidad, en vez de volver a pedrearme, por fin me toca la pedrea. Siguiendo a nuestro amigo Neruda con sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, ahora vamos, 20 tipos de humor y una conclusión inesperada. Como nos hemos elevado, ¿vale? ¿Qué hace un manchego con la religión? Por favor, no pretendo, por Dios, ofender a nadie, pero es que esto solo lo puede hacer un manchego. Repito, abstenerse otras comunidades autónomas. El delirio es nuestro. Made in La Mancha. Religión, espiritualidad. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Una morcilla. Aparte de poesía conceptual, que dicen ahora poesía visual. Una morcilla, ¿vale? ¿Qué puedo decir con una morcilla? ¿Que os den morcillas? No, para nada, no lo pretendo. Es que, ¿creéis que esto es normal? ¿Que a la morcilla le pongamos el Sagrado Corazón? ¿Sabéis que tengo un amigo inglés, el del Times, que ha dicho antes, que es vegetariano? Y nos invita al cumpleaños de estos de así muy cultos, muy cultos, y Juan y yo agobiados, ¿qué le regalamos? Digo, déjamelo a mí. Me voy al José Tomás, digo, dame morcillas. Que le voy a enseñar al guiri este lo que es el almodovarianismo. Esto solo nos pasa aquí. Hacer una comida que es de sangre, con el Sagrado Corazón sangrándole el corazón. Pero ni por eso lo interpreto así. Queridos paisanos, con esta frase termino. Espero que os haya gustado. Fuera de broma, y con tanta broma con esto y tanta risa, ¿sabéis lo que nos dice este objeto almodovariano total? Lo que somos nosotros. Somos los reyes de la alquimia. Solo nosotros y nadie como nosotros hacemos de 10 un cum laude en nuestro hacer de tripas corazón. Vamos con la danza del fruto, Jota, cuando quieras. Oh,
Queridos paisanos, en este vino nuevo mi brindis va a ir por el humor. Yo deseo que sigamos haciendo el humor y no la guerra. Y yo deseo que con nuestro delirio manchego, pase lo que pase, nunca nos falte a nadie las ganas de hacer de tripas corazón. Porque el corazón, como su nombre indica, siempre lleva razón, corazón. Y como símbolo de mi brindis, yo regalo este símbolo al trascacho. Bueno, ahora nos gustaría entregarle a Rosa un detalle de parte del grupo y queremos que lo haga Juan de Dios López. Y en su blog ahí yo leí, con mi gran sentido del tumor, hay que joderse con así intercalada, con mi gran sentido del tumor. Y luego dice al final, voy a dar el do de pecho y me lo estoy pasando teta. Que una mujer pueda escribir eso, se te ponen los pelos de punta. Y el rato, la hora que hay y pico que has estado aquí, nos ha hecho puerta. Te ayudamos.
inenarrable, Rosa. Ahora ya ha llegado el momento en que todos compartamos el vino nuevo. Solo daros dos datos. El vino tinto que vais a probar es vino ya de esta cosecha del 2017. Es un vino familiar, artesano, hecho por un gran amigo de este grupo y en particular un buen amigo mío que es Paco Ortega, que en el pueblo lo conoceréis, es alias el Picardías. Bueno, pues un agricultor que hace el vino en su casa y hace, bueno, un néctar delicioso. Y el vino blanco que vais a probar es también un vino también de la cosecha de 2017, una Airén de Bodegas Miguel Calatayud. Así que el vino sea con todos vosotros en este momento. Venga, que lo disfrutéis. Mientras os acomodáis, aprovecho para informaros de que a la salida del acto hay una exposición con ejemplares de Ángeles en el laberinto. El libro, la novela policíaca que Rosa ha comentado antes en su exaltación, hay ejemplares a un precio súper reducido, excepcionalmente para esta ocasión. Ella va a firmaros, evidentemente, va a dedicar ejemplares a quienes deseéis adquirirlo. Vamos, pues, con la segunda parte. La cata del vino nuevo y Anochecer Poético se inició hace casi medio siglo para festejar a San Andrés, la onomástica del fundador del Trascacho, aquí presente. Es el santo de nuestro querido Andrés y la fecha por la que, según el refranero manchego, el vino nuevo viejo es. Recordamos ahora a nuestro caporal Andrés, siempre en la mente de todos los trascachistas, ejemplo de vida y de humanidad. Andrés, nuestro homenaje, nuestro abrazo y siempre nuestro recuerdo y nuestro amor. Por ti, Andrés. Como decíamos, es ahora el turno de los poetas, pero antes permitirnos reconocer a un fiel colaborador del Trascacho. El premio Andrés Cejudo fue instituido por primera vez en 2010, año del fallecimiento de quien fuera nuestro presidente y fundador, nuestro caporal Andrés Cejudo López. Pretendió ese premio ser un reconocimiento a la figura de Andrés y a través de él a cuantas mujeres y hombres llevan una vida sencilla, honesta y de entrega a los demás. La actividad intensa y constante de un colectivo como el Trascacho necesita de apoyos externos, sin los cuales no es posible llegar a tiempo ni salir airoso de cada pequeño reto. En especial en eventos como este de hoy, en los que además se necesita un respaldo más especializado, digamos. La cata de vino nuevo, tanto como acto social como certamen literario, ha contado desde hace décadas con la colaboración desinteresada y nunca negada de una persona siempre próxima y leal al grupo. En tiempos como los actuales, en los que el apoyo al turista y el esfuerzo a cambio de nada son un fenómeno en vías de extinción, es de bien nacido señalar a quienes siempre arriman el hombro, sin reclamar contrapartidas. Esas personas a las que siempre sientes cerca, siempre te cogen el teléfono y siempre te responden como tú necesitas. Es el caso de Tomás Mejía Ruiz Flores, hombre siempre cercano al Trascacho, siempre solícito y un incondicional de esta cata de vino nuevo y Anochecer Poético. Yo no sé si la sorpresa te haya llegado hasta este momento o realmente ya te olfateabas algo. Tomás Mejía, Maese Tomás, Tomasón, el Trascacho te debe mucho. Eres un hombre bueno. Eres una parte esencial de este encuentro de hoy y te lo queremos agradecer. Quizá no como mereces, pero sí al menos haciéndote entrega de un humilde obsequio, símbolo de nuestra amistad hacia ti y de nuestro deseo de que sigas siempre cerca de nosotros. Julia te va a hacer entrega de él.
hubiera podido realizar. Y ahora ya sí que damos paso a los poetas y van a ser cada uno de ellos va a ser presentado por un miembro del grupo. Mariluz, creo que empiezas tú con el autor de México. Símbolo pámpanas amarilla, para Ernesto Meléndez Bravo, es natural de Ixtepo, Oaxaca, istmo de Tehuantepec, México. Es estudiante universitario de Ciencias Agrícolas en la Universidad Veracruzana. Presentó el poema Esclerosis Gravitacional. Como él no ha podido venir, evidentemente, desde México, ha tenido la deferencia y el honor de mandarnos un vídeo suyo. Ahora, espero que les guste y, sobre todo, creo que la calidad no es muy clara, pues, pero bueno, intentaremos mantenernos un poquito en silencio para poderlo escuchar bien, ¿vale? Gracias. Esclerosis gravitacional en Istmus del Tehuantepec. Septiembre del 2017. A veces por semana vomito hacia arriba, acostado en la marea urbana. El tiempo, las hojas, los volúmenes altos, la comida del lunes, no saber qué hacer con tu vida, el llanto de los coches, el sonido del día dentro de ti. Voces, sueños, mentiras, tu cuerpo dividido en el número de asistencias a clase. Las sombras que han ignorado tus pasos. Luego te despides del cielo en vergüenza. Caes con 3 de anticipación y te amortiguan telarañas. Te desestiras, te estiras, te estrías. Desencoges, te encoges, te cogen. Los tendones repiten, no has ido a correr. No has ido a correr. No has ido a correr. Hashtag en la pared. La calma no va a llegar, pero el hervor de la lujuria en el cuaderno, pecado per cápita, el cuántas toneladas de violadas se producen en 6 hectáreas de monstruo deforestado se meten como tronido de espalda y la necesidad de cambiar de posición. Respiro fuerte lo que no he dicho, las fricciones del teclado con mis piernas, y abro los ojos tirando muecas en la grieta de la dimensión. Afuera los muertos y adentro las noticias. Estamos en octubre mexicano. Estado de sitio. Estado ausente. Desequilibrio ecosistémico. Todos los días es día de muertos. Las flores bordadas sobre refajo, sobre sombrero, en la cuarteadura de la casa, en el ladrillo y su voz antigua, en enaguas mascadas por el sol. Intento vomitar una carta de recomendación sobre mi drogadicción y por qué considerar que es la victoria de la naturaleza sobre el mal del hombre en el planeta. Dividido entre el número de delincuentes por zona céntrica, elevado a la potencia de cuerpos encontradas en la avenida, somos el ensayo de una nueva identidad. Rompimos y supimos ser pedazos diminutos del mundo real. Nos asesinan en las esquinas, nos vuelven primera plana. El cielo negro en conspiración con nuestros hijos. La luz del celular a 1000 años en un callejón, una recompensa por los muertos, cupones 2x1 en la denuncia de una violación. La negatividad aspira a este otoño. Composta de hojas y me enlodo la piel saboteando la realidad. Vago, deambulo, me cambio el nombre, levanto una palmera sobre una colonia de hormigas. Soy su amo, subcomandante Yonk-Yonk en la orden del nuevo día. Mi desayuno es despertar, escribir y dormir. Despertar, escribir y dormir. Sueño que regreso al hogar donde las casas de todos mandaron a la chingada la gravedad enfermas de esclerosis.
Madrugada número 51, temblor del medio sueño. Las bitácoras se drenan de mi cabeza y hay que levantarse del silencio, apretarse el suspiro, por lo menos pensar. Se estacan en el piso las toallas sanitarias, los frascos de papilla, las latas de aluminio son espejos de la neocolonización. Me timan y mis venas son tejidas a la defensa posterior de un tanque de guerra. 5:15, no hay tierra para sembrar. El silencio desde los altares y un camino de ladrillo te persigue. Eres el toro que ha coexistido con el río y murió de sed. Sal sobre la herida. Dos grietas en el espacio-tiempo. Tu sueño surcado, las semillas expropiadas, el hambre en la bolsa de la basura, nuevas mitologías escritas en la aguja, en el hilo, te pesa el pie, tienes plomo en las uñas. Huir y en el tercer acorde te sobra un cordón umbilical a 10 metros de profundidad, epicentro en el ala izquierda. 6:00 a.m, desayunando el deseo de soñarse el pueblo, soñar ser pueblo. Tronarse la espalda, las pestañas, el cuello, la tráquea, las deudas. Salimos a picarle los tallos a las plantas, culpándolas del estado ausente. Tenemos enraizado el miedo de tocar fondo y evitamos las divisiones cuando caminamos. Vamos lamiendo las cordilleras de bultos, buscando un cuerpo que nos abone. Robarle una idea a la muerte. Y nos terminamos extinguiendo. A la izquierda. 6:00 a.m, desayunando el deseo de soñarse el pueblo, soñar ser pueblo, tronarse la espalda, las pestañas, el cuello, la tráquea, las deudas. Salimos a picarle los tallos a las plantas, culpándolas del estado ausente. Tenemos enraizado el miedo de tocar fondo y evitamos las divisiones cuando caminamos. Vamos lamiendo las cordilleras de bultos, buscando un cuerpo que nos abone, robarle una idea a la muerte y nos terminamos extinguiendo. Nosotros desde aquí, amigo Ernesto, que sabemos que nos estás viendo desde México, nos comprometemos y queremos, por eso, porque haber ganado el símbolo Pámpanas Amarilla, en mandártelo lo más pronto que podamos allá a tu país, para que lo disfrute y te acuerdes de nosotros, los del Trascacho. Un beso. Símbolo Jaraíz, para Leandro Gago, poeta argentino, natural de Mendoza y radicado en Turín, Italia. Es licenciado en sociología, especialista en estética contemporánea y sociología del arte y la cultura. Presentó el poema titulado Fobos. Leandro Gago se ha desplazado expresamente desde Italia para acompañarnos. Bueno. Muchas gracias. Creo que es lo único que tengo para decir. Ahora les quisiera leer mi poema. Fobos. 1. Esta mañana, en las fuentes de mi edificio, apareció muerto el más dulce pájaro que hubiera jamás conocido vivo y volando. Entonces, se han reunido dos dimensiones por aquel suave suceso. Un cuerpo de delicado reloj abierto se ha detenido en diversos colores. Lo envolvemos en un pañuelo, un rato. 2. Piso 13. La ventana con la bruma del lago Ontario, con luces sumergidas bajo el agua y aviones ahogados y almas perdidas, difuminadas. No hay sonido, solo un silencio aéreo y una turbina. Esferas fantasmas bailando sobre el lago, apagándose lejanas entre los bosques. No otra clase de silencios, ni de cansancios. La luz roja de las puntas de los pararrayos. Ahora imagino metales remotos haciéndose baba suavemente. Quiero pensar en alguien. Pienso en Saskia, no sé, y en las piedras que se hunden en el lago, las enormes y aún las más pequeñas. 3.
Dos muertos bailan en Marte, para una colosal piedra que aterriza microscópicamente lenta en la superficie, desnombrando el polvo, en una tormenta irreversible de 10.000 años, acaso, sin que eso pueda hacer apenas nada, solo un oído absoluto, sin fondo, sin que eso apenas pueda hacer nada. De ello se desprende otra roca estrangulada llamada Fobos. Ojalá, pues, pudiéramos ver cómo, cada cierto tiempo, contra su noche agónica, se encienden unas flamas como velitas y desaparecen sin rastro. 4. Abrir los ojos a mitad de esta noche. ¿Dónde estoy? La habitación regresa a sus límites. Regresa a la luz de la computadora encendida, a la luz cuyo peso y calor son exactos ahora, la de empollar al huevo del sueño, al huevo del aire. ¿Y qué sería del universo si no lograra pararse en una pata sobre ese huevo sin romperlo? 5. El cinturón industrial, arrodillando los techos, agolpando los basureros y depósitos bajo las luminarias color naranja. Tristes trenes noctámbulos reteniendo el viento, el grito. ¿Queda alguien tejiendo metales dentro de los motores todavía? ¿Cuánto cobra en este frío? El faro de los autos se proyecta en la niebla, desde lejos, como naves espectrales, como naufragios, como ancestros de naufragios, arrastrando la sombra de aquellos jóvenes pakistaníes, árabes, negros que vuelven a casa. Los pasos dejan sonar las sirenas de perdidos mundos, la noche y aquellos altos reflectores estáticos en la niebla. Los sonidos se vuelven pesados como metales y son arrastrados hacia abajo, hacia el fondo. 6. El viento silba y la nieve salta del suelo como que le arde. Borra las huellas, nunca estuvieron, borra los árboles. Resopla y desanda guijarros de la orilla en diente y nervio. Se escapa una lágrima y deja sentir la porcelana viva de la mejilla. Es una almeja siendo abierta, penetrada. El viento resopla y desnuda guijarros de la orilla. Los muestra negros como nunca han sido, negros como portales del vacío. 7. La tierra blanca, blanca de polvo que flota en el fuego, blanca de fe, blanca de libros aprendidos de memoria y luego quemados, blanca ceniza de Verlaine, pisoteada por 30 y aún por 50 grados bajo cero, hasta volverse neón, blanca su sombra, y desde ese blanco, el negro le ras de un respiro profundo. Son millones de árboles tal que espinas prehistóricas, costillas del fósil del origen. Pienso en titanes estirando la sombra desde los pies hasta el final de sus lanzas, rozando la hemorragia que habrá en otro mundo, los colores de Andrómeda. Impávidos, totémicos, animales que veo erguidos contra el vértigo por beber la vertical de una estrella, la gota de la vida. Ya, por último, una luz en el horizonte, la luz de un planeta enfermo, una migaja con las fuerzas ya agotadas en haber dicho, miradme. Miradme por segunda vez, desgraciados, pues dicho ya esto, no le quedan palabras al horizonte. 8. Río San Laurent. Los barcos cruzan de orilla a orilla, hablando en secreto o recogiéndolo del polvo y del sitio entre las grietas. Que así, los bloques de hielo se levantan entre poderes continentales y se desploman como dueños del silencio. 9. El cementerio de Mont Royal. Tumbas trepando la ladera hasta la punta más alta de la ciudad y luego desinflándola entre abetos y cedros nevados, haciendo el camino que yo mismo he hecho durante varias horas, pero que el monte hace con la rapidez de un trago de fuego. El sol, o más bien dos soles, uno que está cerca y otro que está donde más o menos 10 años, y ni aún así caben en luz tantas piedras emergiendo de la nieve. Son miles, millones que parecieran extenderse hasta su propia boca en el centro de la tierra y pasar de largo. 10. Y último. Cliff at Purville, Rain, de Monet. Así veo nevar sin imaginar decirlo yo. Crucé la calle hasta un bar en Sussex Street y pagué mi cerveza junto a la ventana. Afuera, la National Art Gallery ya no existía, se insinuaba, solo con fe o con tristeza. Hubiera querido permanecer más tiempo junto a aquella ventana, solo para que otros me vieran, así, mirando la piedra, los canales congelados, el metal rojo de los puentes,
la lenta espuma de la cerveza. Siento que si tiro una moneda al aire, esta quedaría flotando. Gracias. Muchas gracias. Perdona. Recibe símbolo de manos de Gregorio Sánchez Llévenes, concejal del Ayuntamiento de Valdepeñas. Símbolo chilanco para Miguel Ángel Bernau Burrieza, de Zaragoza, y tomellosero de adopción. Es el tercer año que resulta premiado en nuestro certamen de poesía del Trascacho. Esta vez lo es por su poema Casi Azul. Adelante. Buenas noches. ¿Ahora? Bien. Quisiera iniciar estas palabras con un agradecimiento expreso a los organizadores de este acto, al Grupo del Trascacho, y cómo no a todos vosotros por acompañarnos y poder compartir juntos el gusto por la cultura del vino y la poesía. Y cómo no, expresar mi más sincera felicitación a todos los premiados. Siento que este premio es sobre todo un reconocimiento a la poesía que nace del interior, de la mesura del contacto, del hábito de escribir para sentirse vivo, y como tal, agradezco este premio. Quien escribe sabe que ha de dedicar a su oficio tantas horas y tantos años como un artesano al suyo, y que sin esta dedicación no logrará completar nada de valor. Al menos, yo podré contar que estuve de nuevo aquí, en este acto maravilloso que año a año se reinventa y que hace que la poesía dignifique su esencia de eternidad y su derecho a emocionar. Gracias, amigos de Trascacho, por hacernos soñar poesía y por brindarnos la oportunidad de embriagarnos de esta primera luz del vino. Antes de comenzar con la lectura del poema, quisiera dedicar este premio a mi mujer y a mi hija. Ya la escucháis riendo. Y bueno, pues por todo el tiempo que dedican acompañándome a este tipo de actos. Y por otra pasión, que es el teatro, a un compañero que hace poco falleció tristemente, y desde aquí quería dedicarle esta poesía. Casi Azul. Tengo el hábito de coleccionar palabras, aquellas que se confabulan en los flancos inabarcables de los inservibles sentimientos, al alcance de la eternidad y los convulsos silogismos que van quebrando el dolor en la rima de mis versos. Tú, que solo usaste la bohemia de mi abandono, quisiste ser la oscuridad y el veneno del silencio, el indefinible y sutil lenguaje infranqueable, dejando la pasión suspendida en el olvido. Y ahora, con el recuerdo alcanzando los sueños, atrás queda el camino con la soledad gritando, un abismo incrustado en los pensamientos y en las noches, un prosaico y céfiro desvelo, fingiendo la ignorancia alocada de mis actos. ¿Piensas que reniego de mis certezas insufribles? No, prefiero sentirnos desnudos, desnudos como flores sin pétalos en la cuajada lluvia, un pedazo de mar levantando las esponjadas mareas, desnudos
donde el fuego no calienta y el frío se condensa y atrapa el reflejo en un espejo, donde el amor se hace carencia, algo así como una promesa mezclada entre almíbar, los mesos abriendo los poros y alterando el juicio, y a lo lejos, los ciegos murciélagos macerando la sangre en las oscuras cimas de nuestras pasiones infernales. Hemos vuelto a enredarnos en medio de una noche sin luz, con la adolescencia saboreando nuestros cuerpos, encontrando la esperanza sumisa de vivir y el hábito de moldear los sentimientos en el jadeo de este instante. Tamé, si conciencia, con la intención de sentir la primavera revolotear con el contorno inabarcable de mi cuerpo, como esa caricia inadvertida del trémulo deseo, acaso hacerme eterno la memoria onírica del olvido y estirpar los lamentos de los márgenes del pensamiento. Y ahora me queda pensarte en la emoción ante el recuerdo del tacto y la sutil caricia, clavando la mirada en tu anatomía celestial y ruborizando los sueños entre noches oscuras. ¡Ay, deseo! Pretendo gobernarte en este lascivo lenguaje con esa misma bohemia capaz de llevar la lágrima al amargo recuerdo de un otoño sin ventana. ¿Por qué? ¿Qué si la emoción se hace cadencia entre el olvido, vuelve la triste pena a cerrar el candado de los sueños? Y es que, en el fondo, me duele algo tan simple como no tenerte. Gracias. Hace entrega del símbolo Paloma Gómez Campos, miembro del jurado. El símbolo Vino Nuevo ha correspondido a Juan Manuel Seco del Cacho, de Madrid, autor del poema Trajes para el Emperador. Juan Manuel Seco es doctor en filología, profesor y traductor. Adelante. Hola. Buenas noches a todos los que estáis aquí y buenos días o buenas noches a los que no estáis aquí, a los que nos estáis viendo por una pantalla. Es un honor estar aquí y bueno, encantado. Sin más dilación, vamos con el poemita. Dios solo nos destruye si amamos a sus ángeles. Nos hace idiomas o estatuas de sal y extingue dinosaurios. Ahora no hace ruido. Dios ha leído a Séneca antes de marcharse. Nos ha dormido con un juguete roto en una mano, una ejaculatoria y un beso en la sien para amortiguar su ausencia. Nos despierta a veces con una luz al final del túnel y una trompeta. Nos pareció oírle decir que estaba en las ciudades antiguas y que no tenía prisa. Nos quedan, por tanto, el canto de cisne del cristal pulverizado, la sana ilusión de estar leyendo en horas de trabajo, los crucigramas, su foto en un archivo, el eterno ir y venir de las cosas y la agenda donde se esconden los sueños al alba. Y tú, mi soledad, mi muerte amiga. Nosotros hacemos signos para las tablaturas de los cielos, los códigos penales, la baraja tan incierta de nuestro medialuz morir entre las sábanas, el tiempo y la fugacidad del dinero. Él llora por nuestros héroes.
por los desvanes repletos de clavos y lanzas, y por la razón pura, por los dioses muertos que encuentran los filósofos, por la bomba que viaja en un sobre, y heridas abiertas que no dio tiempo a coser. Nosotros lloramos por los siglos sin lluvia, por un disparo, una muerte y un cuento en que se comen a un niño, por las estatuas de sal, por el vientre de las ciudades lleno de cocodrilos, por la eternidad oscura que en la sílaba sopla de un soneto, por los libros ancianos, por el cordón umbilical. El norte mira hacia los muros del suelo que nos ata un tiempo firmes. Gloria y ventura de que oímos, siglo en arena escrito. El norte no se ve, tierra baldía somos de mar a mar. Somos un tiempo de silencio y destrucción a corto plazo, el vino nuevo que alguien puso en odres viejos. Las bombas no hacen ruido y los poetas escriben trajes para el emperador. Ya no hay cárceles de amor, ya no hay milagros. Mi ciudad blasfema y está enferma. Su cielo es turbio como un vino malo. Su noche es relativa. Anda desfigurada, pero nosotros seguimos esperando una señal. ¿Será que alguien nos prefiere mortales? Será cuestión de esperar. Algunas veces, al parecer, pasa un ángel y olvida remover las aguas. Muchas gracias. Le hace entrega del símbolo Isidro Fernández de la Rosa, miembro del jurado. Y el símbolo cencibel para el poema que mejor ha ensalzado el vino de Valdepeñas. Es para Julia San Miguel Martos, de Rivas hacia Madrid, Madrid, por el poema H2O. Julia San Miguel es licenciada en Filología Hispánica y Literatura. Trabaja como gestora lingüística del Departamento de Corrección y Traducción de la editorial SM en Madrid. Adelante, Julia. Buenas noches, muchísimas gracias a la asociación, muchísimas gracias al jurado, enhorabuena a los premiados. Y bueno, ya que estamos haciendo una fiesta del vino y un homenaje al vino de Valdepeñas, pues yo, aprovechando que aquí supuestamente hay vino, quiero hacer un brindis por... Bueno, más o menos. Sí. Aprovecho para hacer un brindis por esta fiesta del vino, por esta tierra mágica, por todos ustedes, por el vino de Valdepeñas, pero lamentablemente tengo que decir que lo siento muchísimo, pero todo empezó con H2O. Lo siento, pero bueno, por poco tiempo, ¿eh? Después de la nada, cuando rompió el caos, todo fue H2O. El principio del principio, el verbo, la palabra y el rostro de Dios, una y mil veces multiplicado en dos moléculas de hidrógeno y en una de oxígeno, moldeándose y buscándose en cada pieza de un puzzle infinito. Madre de todas las madres, vientre de Eva que custodia el germen de la vida en sus entrañas, callada y silenciosa en las tinieblas, dando a luz un ejército de almas gemelas, el sexo de una flor, el animal en celo, los ecos lejanos de la primavera y el refulgir de las espadas al bañarse la cerada luna. Luego el profeta tomó garnacha, merlot, chardonnay, tempranillo y convirtió el agua en vino. Vino en el triste lamento de la lluvia, vino en las manos, como barro que moldea los sueños, en los actos que nos hacen eternos de un pecado del que nos redime, turbulento en cada lágrima,
hiriente en cada carcajada. Vino amante, hermano y amigo, insensato, locuaz, voraz, altivo, espíritu de buen agüero que naufraga en el oleaje eterno del que fluyes, para cogerte y dejarte posar como palabras en un torrente de cascadas mensajeras donde todo duplica y se triplica, en la fortuna de tenerte rebosante en la tierra donde manas como si nunca fueras a perderte. Líquido dorado y preciado como una mujer desnuda, como una cimbreante espiga que danza al viento y esparce su mañana, sabiéndose milagro en la desesperanza de verse cada día un poco más amargo, un poco más lejano. ¡Viva Valdepeñas! Gracias. Buenas noches. Y hará entrega del premio Tomás Mejía, miembro del jurado, y premio Andrés Cejudo. Bueno, deciros que formaron el jurado de la 49 Cata de Vino Nuevo Paloma Gómez Campos, profesora de Lengua y Literatura del Instituto Bernardo Balbuena, Tomás Mejía Ruiz Flores, poeta y maestro, Isidro Fernández de la Rosa en calidad de secretario. Nuestro agradecimiento por ello y, bueno, aprovecho en este momento para indicar que no solo los premiados habéis venido, o sea, gente que ha sido premiado en otras ocasiones nos acompañan y además se desplazan desde lejos. Es el caso de Manuel Quiroga Clérigo, que ha sido un excelente poeta que ha subido aquí más de un año y viene a vernos desde San Vicente de la Barquera, Cantabria. Fin. Llegamos al final de esta 49 cata del Trascacho y es el momento para los agradecimientos. Nuestra gratitud, por tanto, al Ayuntamiento de Valdepeñas, a la Denominación de Origen del Vino de Valdepeñas, a la Diputación de Ciudad Real por hacer posible este acto. Gracias a CD Cero, a la productora Diga Audiovisual y en especial a Luis Fer Díaz, Díaz Gallego. A todos los Eres un máquina. A todos los medios de comunicación que han difundido este evento. Gracias a los poetas, a los premiados y a cuantos participaron enviando sus trabajos. Les emplazamos a todos a estar presentes en la 50 redonda Cata del Vino Nuevo dentro de un año. Gracias a ustedes, a vosotros, por acompañarnos una velada tan especial para el Trascacho. Os esperamos en 2018 para la 50 cata de Vino Nuevo y Anochecer Poético. Y hasta entonces, a la paz, de Dios, hermanos. Hermanos.